Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enid. Pertenezco a la Primera Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios del barrio Cuchilla, sector Cordero y Moca. Hoy vengo a compartir con ustedes un pequeño mensaje, una reflexión, bendito Jesús, porque en estos momentos de desesperación, tanta angustia, bendito Jesús, tenemos que saber que hay un Dios vivo, bendito Dios, en quien tenemos que confiar y poner todas nuestras preocupaciones en sus manos, bendito Jesús, aleluya. Le tengo una porción bíblica donde se encuentra en Isaías 41, del 10, el versículo 10 y 13, donde el Señor nos dice lo siguiente, que lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Jesús. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito Jesús. Aquí el Señor nos dice tres cosas muy importantes. Bendito Jesús. La primera que dice, bendito Dios, es que no temas. ¿Que no temas por qué? Porque el Señor está contigo. El Señor te cuida. El Señor te protege. Bendito Jesús. Aleluya. La segunda que nos dice, bendito Dios, es que no desmayen. Porque Él es tu Dios. Bendito Jesús. El que te esfuerza. Poderoso Dios. Él nunca te va a desamparar, bendito Jesús. Él siempre va a estar contigo, bendito Dios. Aleluya. Porque Él es tu Dios y Él te esfuerza, Él te ayuda, Él te da fuerza, bendito Jesús, para seguir adelante en medio de tanta prueba y tanto dolor, bendito Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. La número tres que nos dice, bendito Jesús, es que Él te ayudará y te sustentará siempre con la diestra de su justicia, bendito Dios. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Que nos dice que está con nosotros, que no temas, que no desmayes, que Él siempre va a estar como poderoso gigante cuidando de nosotros, de los nuestros, bendito Jesús, de Puerto Rico, de Israel, de las naciones, Señor. Jesús, gracias por todo eso, bendito Dios. Y reitera, y te vuelve y te repite, que no temas. Porque Él es tu ayudador, porque Él está contigo siempre, bendito Jesús. Dios ha estado y estará siempre contigo y conmigo. Te dice que no temas, que es tu ayudador. Jehová es nuestra ayuda, nuestro libertador. Aunque afligidos y necesitados estemos, Jehová siempre piensa en nosotros, bendito Jesús, y está presto a ayudarnos, a escuchar nuestro clamor, bendito Jesús, aleluya. Y siempre está con nosotros, porque Dios es el Señor, bendito Jesús, aleluya. En medio de este dolor, yo sé que a veces nos afligimos, bendito Jesús, que sentimos temor, bendito Dios, aunque seamos creyentes, bendito Dios, pero somos humanos. Tenemos que doblar rodillas, bendito Dios, inclinarnos hacia el Señor, humillarnos, porque es el que nos da la fuerza. Es el que nos sostiene el día a día, bendito Jesús. Yo te invito, bendito Dios, a que confíes en las promesas de Dios, porque Dios no nos deja, bendito Jesús. Él siempre está ahí con nosotros como poderoso gigante. Te invito a que te cuides, a que te pares en la brecha, a que ores, ayunes y busques presencia del Señor. Y sobre todo, que te cuides. Que te quedes en tu casa, bendito Jesús. Y así ayudas a que no se propague este virus tan malo. Que Dios te bendiga y que el Señor te cuide a ti y a tu familia. Amén.